Ivana Icardi da pruebas de los dos abortos de Adara Molinero. Adara Molinero se encuentra viviendo a tope su participación en Supervivientes 2023, ha protagonizado el primer beso del concurso y se abre camino a pasos firmes para ser una de las finalistas. Pese a contar con gran apoyo por parte del público, la expareja de Rodri Fuertes tiene también sus detractores. Su pasado le ha tocado la puerta y se ha sentado en el plató de Sálvame, para complicar su participación en el reality. Estamos hablando de Ivana Icardi, que ha aprovechado su presencia en el programa para cobrarse el vuelto de las viejas rencillas que mantiene con Adara. La expareja de Hugo Sierra ha reconocido que la actual participante de Supervivientes no le ha hecho fácil su propio concurso, por lo que pretende devolverle el favor. Indignada por esta situación, la madre de Adara ha hablado en directo para dar la cara por su hija y dejar por los suelos las intenciones de Ivana. No sé a qué viene esto de ponerse a hablar de ella. ¿Estará sin trabajo?, ha expresado Elena Rodríguez en su intento por ningunear a la hermana de Mauro Icardi. Tras haber lanzado algunos dardos en contra de Ivana, Elena Rodríguez ha dado marcha atrás en un nuevo intento por minimizar a la detractora de su hija. No sé a qué viene esto. No la tenía que haber contestado, porque lo que tengo que hacer es pasar de ella. Que trabaje la muchacha. Sin bajar su enfado, Ivana le ha respondido dejando en claro que su enemistad con Adara Molinero continúa intacta. De tal palo, tal astilla, ¿cómo va a ser Adara diferente si esta mujer es así tan altiva?